En primer lugar, esperando ansioso al 3 de agosto para ver qué es lo que va a pasar con la liga, ¿viste? A ver si se va a jugar alguna clase de campeonato. Bueno, después en lo que respecta del club, estamos laburando lo que es el tema del buffet, como ya te había comentado en otro momento, es hacer una rotisería y un restaurante. La idea es habilitarlo para eso, así que para poder tener una entrada más de plata por mes. Sé que han estado ya elaborando algunas comidas, bueno, mientras esté ya la inauguración del buffet, que creo que para usted va a ser, es una muy buena idea, inclusive hasta para el socio y para la gente de Vicuña Mackenna. Sí, seguro, ya hemos estado elaborando algunas comidas, así que, bueno, la verdad es que bien, la gente está interesada y está ansiosa de poder ir a comer ahí. Estamos esperando, por supuesto, a que nos habiliten para poderlo abrir, pero ya hay grupos de gente interesada ya para sumarse y ir todos los viernes y los sábados a comer. ¿Cómo va a ser esto, Sergio? Digo, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Si va a estar abierto todos los días? ¿Va a ser tipo una sede social? ¿Cómo va a ser? No, no, en su principio lo vamos a abrir viernes y sábado. Se va a abrir los viernes y sábados, se va a hacer comida para llevar, y el que quiere ir a comer ahí al buffet, se le va a servir la comida. Bueno, con el protocolo que se requiere, ¿no es cierto? Con el distanciamiento de las mesas y las sillas para poder tener el protocolo que nos exige la municipalidad. Exactamente. ¿Y qué tipos de comida tienen previsto ustedes? ¿O va a ser general, minuta? ¿Cómo va a ser? Bueno, en su principio vamos a hacer lo que es parrilla, sándwich, y Ajá. bueno, y por todos los viernes va a haber una comida distinta. Por decirte, un viernes irá a hacer buceca, otro Ajá. viernes irá a hacer pollo al disco, otro viernes locro. Bueno, y eso no va a ser una amplia carta, sino los vamos a manejar con tres o cuatro comidas, ¿no es cierto? Sí, por una cuestión de espacio también. Y esto está abierto para Exacto. toda la gente que quiera ir, Sergio. Exacto, para toda la gente. Bueno, lo único que ahora, viste, en el buffet, ponerle si teníamos capacidad antes para 100 personas, con el protocolo a lo mejor nos van a entrar 30 o 40 personas, viste. Así que por ahí van a tener que ir encargando la mesa El lugar, para sí. poder ir a comer. Exacto. ¿Qué hay de la obra que estaba, bueno, ya en principio, me había contado el presidente Emir Tumburat, que ya estaba el dinero, que se había comprado material, no sé si ya ha comenzado con la obra que estaba previsto? Bueno, la obra, bueno, lo que es la parte de la tribuna de visitantes ya están terminadas. Sí. Después, lo que es la obra de los vestuarios, bueno, la gente que está a cargo de eso ya tiene todo el material comprado. Bueno, hicieron una limpieza ahí adentro, pusieron algunas puertas para cerrar ahí, para que no entre nadie. Y bueno, y están esperando cerrar creo, contrato con el albañil que va a agarrar la obra. Así que en cualquier momento, eso ya se larga. En lo deportivo, bueno, hay que esperar el 3 de agosto la reunión a ver qué es lo que va a pasar, pero contame un poco de Escobar, de Diego Escobar, Sergio. Bueno, ahí en lo que es lo deportivo, como te digo, y bueno, y con Diego Escobar, nosotros estamos esperando al 3 de agosto. ¿Qué es lo que va a pasar el 3 de agosto con la liga? Y bueno, y después nos sentaremos a hablar con Escobar si hay que jugar un campeonato. Por supuesto que el técnico que nosotros tenemos en cuenta es Diego. Claro, porque había rumores de que habría firmado ya con Juventud de Río Cuarto. Él lo aclaró el otro día que él quiere que estar quiere seguir en Belgrano, digamos, de Vicuña Mackenna, que desmentía esas versiones que daban cuenta de que él ya habría firmado con otro club. Sí, esos son rumores que se corrieron. Te digo, nosotros con Diego todavía no nos ha dicho nada, y conociéndolo a Diego, si hubiese hecho
algún hubiese hablado algún club, con los primeros que hubiese hablado hubiese sido con nosotros. No creo que firme un contrato sin antes hablar con nosotros, conociéndolo a Diego como es. Así que creo que han sido rumores nada más. Con nosotros no ha hablado nada Diego, así que, y nosotros, si vamos a jugar un campeonato, por supuesto que lo queremos tener en el plantel nosotros a él. Estaba viendo que hay algunos jugadores que están a full, ¿no? Porque, digo, por citar alguno, entre otros, seguramente a Oliveira lo vemos correr todas las mañanas, 6, 7 de la mañana, corriendo. Se están preparando los chicos ya, pensando, si Dios quiere, en lo que resta del año y por ahí que se pueda armar algún campeonato, ¿no? Por citar algún jugador, entre otros, ¿no? Sí, la ansiedad de... La ansiedad que tienen todos los jugadores, tienen una ansiedad tremenda de querer jugar, por supuesto. Ellos han hecho siempre eso, así que la ansiedad que tienen de jugar y de poder volver es impresionante de todos los chicos. Pero bueno, nosotros también estamos ansiosos de esperar a ver qué pasa el 3, más de todo para saber cómo va a ser el campeonato, si es que se juega. Y bueno, y tratar de ver que se juegue con gente, porque como te decía, sí. Si hay un campeonato que no haya público, es imposible poderlo afrontar. Nosotros ya tuvimos la experiencia de jugar un partido sin público en el Federal Amateur, y sabemos bien lo que es. Sergio, como siempre, te agradezco el contacto y que se cumplan los deseos para el Estadio Tricolor, muy pronto que comience la obra y que cuando se habilite el buffet, seguramente mucha gente concurra a compartir una cena entre amigos para recordar viejos tiempos, ¿no? Sí, desde ya, bueno, muchas gracias y también quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado colaborando en estos tiempos de la pandemia, que ha sido muy duro para los clubes. Así que agradecer a toda la gente de Tricolor por siempre estar presente.